Nosotros iniciamos hace un tiempo atrás un encuentro, una relación con ENERSA, donde supimos que la provincia estaba trabajando en dos cosas, un plan de energía para 10 años y una adecuación de las ciudades en el tema de iluminación. En función de eso empezamos a trabajar sobre posibilidades de que se fuera incluida Paraná y poder tener allí un número importante de luminarias LED que en definitiva ayudan a la sostenibilidad ambiental porque tienen menor consumo. Había una previsión inicial de un número de luminarias para Paraná, que después en atención de que se incorporaron otras ciudades, quedó en 5.000 unidades, cuando Paraná tiene 36.000 luminarias y columnas. Entonces, se trabajó con ellos, se firmó el convenio, ustedes recuerdan que no hace mucho tiempo que lo anunciamos, pero quedaba un salto que teníamos que cubrir. Por eso se siguió trabajando y ahora en un leasing que se había tomado, se había previsto, mejor dicho, para la compra de maquinaria, que era 80 millones más IVA en el Banco Nación, se lo transformó en un leasing de 170 millones IVA incluido, destinado justamente a la compra e instalación de las luces de iluminación LEDs, que en definitiva tiene la ventaja, digamos, que con el ahorro del costo de la energía, sobre todo que viene subiendo un poquito, se amortiza el crédito, por lo tanto prácticamente casi se autosustenta el sistema con ese tema. Por eso es que... ¿Cuántas lámparas se reemplazarían con esta inversión? Aproximadamente 18.000.